estamos iniciando el mes que el discurso oficial considera crucial en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, durante este mes, las manifestaciones que están realizando trabajadores del sector salud, ya sea en el Seguro Social o en los gobiernos de los estados, particularmente en el Distrito Federal, fíjese usted, están reclamando que no cuenta con los insumos suficientes ni necesarios para hacer frente al tratamiento de los enfermos de esta pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿no es este un mes crucial? Entonces, ¿no es este mes en donde debería de estar ya el sistema de salud totalmente preparado para enfrentar las consecuencias de la pandemia? No entendemos el discurso oficial. Se nos informa por la mañana unas cifras, se nos informa una situación y por la tarde esas cifras cambian y la situación se modifica. El problema aquí es a quién creerle. Lo dejo a su consideración. Alberto Pérez Blas le saluda. Muchas gracias. Thank you.